La verdad que el nivel de Open este año, si todos los años es bueno, este año también lo es y ha venido gente de todos los lugares del mundo y el nivel es increíble, hay un nivel altísimo de todos los competidores de todos los países y también españoles, hay muy buen nivel. ¿No te has tirado hasta por ahí? Sí, siempre el objetivo principal es pasarlo bien en el agua, divertirnos, darlo todo, intentar pasar manga a manga y llegar lo más arriba posible. Y si es ganar, pues mejor. ¿Todo bien? ¿Una semana antes y tal? Sí, para surfear este tipo de olas es ideal venir, entrenar un poco, ver las condiciones, dónde se entra, dónde se sale. Sobre todo cuando se pone un poco el mar fuerte, hay que tener mucho cuidado y tener un dominio porque es bastante peligroso y puedes pasarlo muy, muy mal. Entonces lo ideal es que vengas, entrenes, que tengas una buena perspectiva y una buena preparación física porque lo puedes pasar muy mal dentro del agua. Bueno, siempre expectativas buenas de querer llegar a la final. El nivel acá es altísimo, pero siempre motivado para avanzar lo más lejos posible, ¿no? ¿Del mundo? Sí, el Power es una ola bien poderosa. Me encanta venir acá porque me ayuda muchísimo a mejorar mi surfing, ¿no? Y súper feliz de estar acá. ¿El nivel? Bueno, altísimo. El nivel de los canarios en sí es muy alto. Son súper competitivos, son buenos riders. Y ahora con los chicos chilenos también que han venido de otros países, de Francia, el nivel es altísimo acá, pero esperemos dar un buen espectáculo. Informativo.